Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o su tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy, como siempre, vamos a tratar un tema de interés para todos ustedes y específicamente orientado al tema de la salud y a una situación que es bastante notoria, lamentablemente, en nuestros tiempos, que es el tema del alcohol, el tabaco y la drogadicción. Y en compañía de mi invitada el día de hoy, pues vamos a ahondar un poco en esta situación problemática y cómo prevenirla y sobre todo pues manejarla en el momento que nos enfrentamos a una situación tanto personal como familiar que nos puede afectar. Entonces, les recuerdo que para poder ustedes hacer sus consultas, nos pueden llamar por medio de nuestra línea telefónica al 042-22-1618 o nos pueden escribir por medio de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram por medio de @VivaMejorTV. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a mi invitada del día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? La ruta del alcohol, tabaco y droga. Sin duda alguna, la vida está llena de debilidades y una de ellas son los vicios como el alcohol, tabaco y las drogas. Estas, por lo general, se dan porque se vive en un mundo globalizado, en donde la influencia cultural aumenta cada día. Una de las causas por las que se da este tipo de vicios hoy en día es que está rondando la vida del ser humano. Es porque muchos necesitan huir del estrés, la depresión, ansiedad, inconvenientes, entre otras situaciones, y se refugia en estos vicios como si fuera la única salida a todas sus dificultades. El abuso excesivo de alcohol no solo destruye la integridad de la persona, sino que también hace lo mismo con el organismo, y una de las enfermedades que puede destruirlo es la hipertensión, los problemas digestivos, cardiovasculares e incluso un particular riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, Ecuador se ubica en el noveno país que mayormente consume bebidas alcohólicas, pues se ingiere 7,2 litros de alcohol por habitante al año. El hábito de fumar no solo causa cáncer, sino que además daña los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos, los órganos genitales, la boca, la piel, los ojos y los huesos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en Ecuador, el 8,8% de los consumidores de tabaco superan los 12 años de edad, siendo la región sierra la población de mayor consumo, con un 10,7%. Una de las drogas comúnmente utilizada es la cocaína, la cual provoca trastornos cardiovasculares, como el infarto de miocardio y hemorragia cerebral. La marihuana es otra droga que está entre las más usadas y cuyo consumo produce pérdida de memoria, riesgos respiratorios y cardiovasculares. La heroína, conocida como la famosa H, puede conllevar enfermedades infecciosas como hepatitis víricas, tuberculosis y VIH. Cuando se comparten utensilios de consumo, además se puede causar alguna sobredosis. Según el Ministerio de Salud en Guayaquil, un 10,77% de la población fuma hierba y un 4,89% consume heroína, 3,2% cocaína y un 1,96% pasta base. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre alcohol, tabaco y drogas, casi como la canción, ¿verdad? ¿Recuerdan? El día de hoy vamos a estar en compañía de la psicóloga clínica Irene Arboleda Laje. Ella es psicóloga y trabaja para el Ministerio de Salud Pública y hoy ha atendido a nuestra invitación. Así que, Irene, le agradezco mucho su asistencia.
Gracias a usted. Gracias al canal por esta invitación. Y por supuesto les recuerdo a ustedes, amigas, amigos, que durante nuestro episodio del día de hoy estarán abiertas nuestras líneas telefónicas para que ustedes puedan hacer sus consultas, así como nuestras redes sociales. Les recuerdo el número 042-22-1618 y en Facebook e Instagram nos pueden escribir a través de @VivaMejorTV. Bien, acabamos de ver una nota que nos está proporcionando unos datos que son, desde mi perspectiva, alarmantes en relación al consumo no solo del alcohol, sino también del tabaco y otro tipo de drogas. Irene, entonces, antes que nada quisiera que nos comentes tu perspectiva desde tu, punto de acción, ¿ya?, en relación a este tema de las drogas. ¿Qué tan grave realmente es? Es decir, ¿es verdad que hay mucho consumo de alcohol, tabaco y drogas como aparentemente estos datos nos están indicando, o tú crees que es una exageración? Bueno, en realidad sí, bajo mi experiencia, sí hay muchos pacientes con problemas de abuso o consumo y dependencia de drogas. Debemos darnos cuenta de que hay una droga que es permitida por la sociedad, ¿no? Una droga que, por ejemplo, hablamos del alcohol, del tabaco, y es donde la nicotina que tiene el tabaco es altamente adictiva, ¿no? Pero sin embargo, hacemos caso omiso a aquello, ¿no? Así es. Así sí. Yo justamente conversaba anoche con mi esposa en relación a esto, ¿no? Y le hacía la reflexión de que existen en nuestro medio drogas legales e ilegales. Así, ¿ya?, es. Pero no por el hecho de que una droga sea legal, es decir, que uno pueda sin ningún problema ir a alguna tienda a comprar una botella de alcohol o una cajetilla de cigarrillos, que son ejemplos de drogas legales, ¿ya? Sí. No quiere decir que estos dejen de ser drogas. Así es. Y por lo tanto, al ser una droga, tiene un efecto farmacológico dentro del organismo y que obviamente, pues, sobre todo cuando se abusa de él, concretamente en el caso del alcohol, ¿ya?, pues puede causar grandes daños, ¿ya? En el caso del cigarrillo, eso sí, yo no le veo por ningún lado una forma posible de justificar su existencia desde el punto de vista legal, porque hasta en el caso del alcohol hemos visto que, pues, a dosis moderadas, ¿ya?, puede tener ciertos beneficios, ¿no?, para la salud, pero en el tabaco sí, no hay por ningún lado por donde verle el lado positivo, ¿verdad? Sí, actualmente el Ministerio de Salud Pública está haciendo campañas, está socializando sobre el tema el espacio libre de humo, ¿no? Se está trabajando en todas las centros de salud y por ende en las comunidades, ¿no?, especialmente en las tiendas, en los centros educativos, ¿no?, y precisamente con los usuarios, ¿no?, porque en realidad dan, como le dije anteriormente, un caso omiso al cigarrillo, donde no solamente afecta a la persona que está fumando, ¿no?, sino que también a su entorno familiar. Así es. ¿No? Produciendo, pues, enfermedades como el cáncer, ¿no?, el cáncer pulmonar, problemas respiratorios, ¿no?, pues en el hombre, impotencia, impotencia sexual, y que en realidad sí es agravante, ¿no? Sí, esta ahora, situación sí. Lo que sucede es que, pues bueno, justamente por este tema de tratarse de algo que se lo considera legal, ¿ya?, pues sobre todo entre nuestros jóvenes, ¿ya?, lo asocian como algo también normal, ¿ok? Y por lo tanto que, pues, si desde el punto de vista social ellos quieren compartir un momento con personas que también son fumadoras, pues a lo mejor dicen que lo más normal, le estoy preguntando como psicóloga, pensarán ellos que, pues, como los otros fuman, para poder ser partícipes de ese momento también deben de fumar o aprender a fumar. ¿Eso sería el mecanismo por el cual aprenden? Cuéntanos, ¿cuál es, desde el punto de vista psicológico, qué es lo que lleva a nuestros jóvenes? Y me enfoco en nuestros jóvenes porque es en ese momento en donde se aprende a fumar, ¿ya?, empezar a consumir tabacos. Sí, si nos damos cuenta, el modelo lo encontramos en la familia, ¿no? Cuando hay reuniones sociales, ¿qué es lo que hacemos?, ¿no? Tiene que haber alcohol, ¿no?, papá o alguien, por lo general siempre el sexo masculino,
busca un tabaco. Entonces, pues, estamos dando, siendo ejemplo de los adolescentes, de los niños, ¿no? Porque recordemos que los niños y los adolescentes están en un proceso de aprendizaje, ¿no? Los adolescentes exploran, pues sí, yo tengo esta conducta porque observo en mi padre. Okay. Entonces sí, prácticamente la problemática viene en la familia. En la familia, sí. Es decir, estamos hablando de que los niños, empecemos por la infancia, ¿verdad? Nuestros niños aprenden principalmente del ejemplo. Eso es una realidad, o sea, constantemente ellos están absorbiendo información de sus padres, pero no en función de lo que los padres le dicen, ¿ya? Eso es una parte importante, sí, lo que le dices a tus hijos, la comunicación, por supuesto, pero hay otra parte que es una comunicación no verbal, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con el ejemplo. Entonces, tú para poder realmente enseñar algo, dar un mensaje, tienes que ser consistente. Tú no le puedes decir a tu hijo, no fumes, y al mismo tiempo que él te vea fumando, ¿ya? Claro. O no ingieras alcohol o no consumas alcohol en exceso y que te vea borracho, ¿ya? Sí, es lo que está pasando con los chicos. En las consultas psicológicas, especialmente en los adolescentes, ellos manifiestan así, digamos, antes de consumir algún tipo de droga ilegal, ya empezaron con beber alcohol, un cigarrillo, posiblemente la colilla de cigarrillo que el papá botó, o alguien de la familia, no específicamente el papá, sino alguien de la familia botó, ¿no?, en la casa. Entonces ya el niño, el adolescente, empieza a descubrir, ¿ya? Y ellos, eso es lo que ellos dicen en las consultas, ¿no? Empiezan sus primeras experiencias con alcohol, con un vasito de cerveza, dicen ellos, cigarrillo. Y ahí, por ahí a veces andan circulando videos por WhatsApp, por Facebook, de cómo hay personas que le dan a sus bebés tragos de cerveza. ¿Sí los ha visto? Sí. Es una cosa que me parece a mí alarmante también. Y lo peor es que lo toman como a broma, como a risa, ¿no? Como algo que es motivo de celebrar. Y me parece tremendo. Sí, a veces el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de la familia. Por eso es necesario siempre, cuando nos encontremos en estos casos con adolescentes o niños que ya empiezan a presentar ciertas conductas observables clínicamente, entonces ya ahí es como que hay que buscar un asesoramiento psicológico, ¿no? Porque por ende, los chicos cuando empiezan a consumir cualquier tipo de droga, ¿no?, ellos manifiestan, pues, que sí, ya viene con un problema emocional de la familia, ya, ¿no? Y ellos se sienten no aprobados por ellos, se sienten totalmente rechazados, criticados por su misma familia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese nivel de ansiedad, optan por seguirse drogando, okay, ¿no?, o consumiendo algún tipo de sustancias tóxicas que, pues, a su vez le produce placer, ¿no? Okay. Felicidad. Es decir, es como un círculo vicioso, ¿verdad? Así es. Si estas situaciones emocionales los llevan a involucrarse con algún tipo de drogas, y si frente a eso la familia reacciona negativamente, criticando la situación del consumo de las drogas, en vez de apoyarlo y ayudarlo, ¿ya? Yo creo que eso más bien empeora aún más la situación y no lo saca de ese círculo, ¿verdad? Claro, porque lo que estamos haciendo al niño o al adolescente, al sentirse criticado, lo que trata es de ocultar información. Okay. ¿No? Pierde esa confianza, se destruye esa comunicación posiblemente que haya, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se siente comprendido. Lo más lógico aquí es un poco acercarse a ellos, ¿no? Preguntar, investigar qué es lo que está pasando, ¿no? A crear esa empatía, ¿no? Y también ser coherente, porque a veces los padres, ¿no? Y no, siempre digo, no solamente los padres, sino la familia en sí. No somos coherentes, decimos a los chicos, confía en mí, cuéntame todo. Claro. Pero sin embargo, cuando los chicos hacen, ¿qué es lo que reciben? Sanciones, exacto, ¿verdad? Críticas y muchas veces agresiones físicas.
Tiene mucha razón, Irene. Y de hecho, para finalizar este bloque, antes de ir a la pausa, pues lo que quisiera rescatar de todo lo que hemos conversado es que, en primer lugar, tenemos que hacer mucho énfasis en la familia, ¿ya? En el ejemplo que da la familia, ¿ya? Y dentro de ese ejemplo, la comunicación con nuestros hijos, la empatía, y cuando damos un mensaje, tratar de ser suficientemente consistentes y coherentes con lo que estamos tratando de transmitir, ¿ya? Son claves para evitar que en un futuro nuestros hijos se involucren con las drogas y el alcohol, porque que quede absolutamente claro, lo más importante en este caso es la prevención, ¿ya? Una vez que ya ingresas a este mundo, pues obviamente no es que no se pueda salir, pero las cosas se hacen más difíciles, así que lo primero es prevenir. Así que no se vayan, vamos a seguir con más de su programa Viva Mejor, enseguida regresamos. Sobre alcohol, tabaco y drogas en compañía de la psicóloga clínica Irene Arboleda. En el bloque anterior veíamos la importancia que tiene la familia en justamente este primer contacto que muchos de nuestros hijos y adolescentes tienen frente a estas sustancias. Y en este segundo bloque pues vamos a tratar algunos mitos y verdades que nos tiene preparado nuestro equipo de producción, no sin antes terminar una idea que nos quedó un poco en el aire en el bloque anterior, que es en relación a justamente la utilización de el alcohol, tabaco y las drogas, que podríamos decir que tiene distintos niveles, ¿verdad, Irene? Pues, cosa es hablar del uso, otra del abuso y otra la adicción. Así es. Explícanos un poquito eso. Sí, el uso, llamamos uso cuando nuestra conducta de consumir un tipo de droga, legal o ilegal, lo hace pues esporádicamente, ¿no? Okay. Y es controlado por el ser humano. Uh-huh. Cuando hablamos de abuso, cuando ya hay ciertas conductas clínicamente observables. Okay. Y es más, aquí el paciente ya descuida ciertas actividades que antes posiblemente les llamaba la atención. Okay. Entonces ahí estamos hablando ya de un abuso, ¿no? O consumo. Uh-huh. ¿Y cuando hablamos de dependencia? Ya cuando aquí ya hay el síndrome de abstinencia. Okay. ¿No? Ya presenta ciertos síntomas como dificultad respiratoria, inconsciente, quedan inconscientes, aparece ciertas tolerancia, también hablamos de tolerancia en esto, ¿no? Necesitamos uh-huh. más droga uh-huh. para quedar bien, quedar satisfecho. Okay. Cada vez más. De hecho, eso es parte de nuestra naturaleza, la biología. Cuando nosotros nos estamos constantemente poniendo en contacto con algo, eventualmente vamos generando resistencia en el tiempo y necesitamos cada vez una dosis mayor para obtener los mismos resultados. Así es. Que es lo que ya obtendría o sucedería cuando una persona es adicta, ¿verdad? Así es. Cuando ya hablamos de dependencia, y a este proceso se llama lo que es tolerancia, ¿no? Okay. Sí. Okay. Entonces, ahora, el uso, pues, para poner un ejemplo de lo que acabas de mencionar, sería en el caso, por ejemplo, del alcohol, ¿ya? Pues el consumo de alcohol cuando vas a una reunión por aspectos sociales, que efectivamente te tomas una que otra cerveza, uno que otro cóctel, una reunión de amistades, tu copa de champán, efectivamente eso sería un uso, uso de alcohol. Porque esporádicamente. Correcto. El abuso sería ya cuando lo haces ya, de manera habitual. Así es. Uh-huh. Y especialmente la conducta, ¿no? Okay. Y empieza pues el individuo, el ser humano, empieza ya a ver cambios, ¿no? Okay. Desinterés, por ejemplo, si está laborando,
falta a su horario de trabajo, si está estudiando, es un adolescente, pues ya empieza a bajar su rendimiento escolar. Entonces, ya ahí estamos hablando de un abuso. Ya, y el tercer paso, digamos, o la tercera etapa es cuando ya tienes una dependencia física, es decir, literalmente tu cuerpo necesita de esa droga para poder sentir algo, ¿ya? Eventualmente, sí, dependiendo de qué tipo de droga ya sea, ¿no? Ya se crea una tolerancia y por ende, pues, una abstinencia, ¿no? Cuando okay, un se síndrome deja de abstinencia cuando, sí, cuando se deja, pues, de consumir cierta cantidad de droga elegida por el usuario. Uh-huh. O a su vez la abandona totalmente, ¿no? Okay. Y por eso es que en esto, cuando ya llegas a ese punto, pues el manejo es completamente diferente que en unas primeras etapas, ¿verdad? Porque ahí ya sí vas a requerir muchas veces no solamente una intervención, sino que te ingresen en una clínica para un proceso de desintoxicación, sí, y puedas superar este síndrome de abstinencia, ¿verdad? Exacto, sí. El Ministerio de Salud Pública ha creado una ruta de atención integral para personas con este problema de consumo de alcohol, tabaco y droga, ¿no? Okay. El primero es, pues, agendar al 171 opción 1, donde va a recibir un tratamiento prácticamente ambulatorio básico, ¿no? Okay. ¿En qué consiste? Es una intervención prácticamente integral del médico y del psicólogo. Pues por ende, el psicólogo va a tomar el va a diagnosticar al paciente y va a elegir el tratamiento a seguir, ¿no? Pero explícame una cosa, uno llama al 171, opción 1, sí. Ahí te atienden y la persona que te atiende te saca una cita, tal vez. Así es. Okay. Así es. Pero siempre y cuando se refiere a uso o consumo, ¿no? Uso o consumo. Así ya, es. Perfecto. Entonces, pues, siempre, pues, la fecha va a ser próxima, ¿no? Uh-huh. Lo más inmediato que se pueda. Va a haber también una segunda opción, que es el tratamiento intensivo. ¿Cuándo es el tratamiento intensivo? Cuando, pues, ya el paciente, en la primera fase, llamemos así, que es el ambulatorio básico, abandona el tratamiento. Ok. ¿No? O a su vez, no asiste a las consultas psicológicas, no sigue el tratamiento medicamentoso. Uh-huh. Entonces ya ahí estamos hablando ya de un tratamiento intensivo. Ya. ¿No? ¿Dónde se da estos tratamientos intensivos? Pues se da en los centros de salud como la Marta Roldós, Santiaguito de Roldós, el Centro de Salud de Durán. Ok. ¿Sí? Entonces, no son todos los centros de salud, hay ciertos centros de salud en las distintas zonas del país que proporcionan eso. Ya. Sí, este tratamiento intensivo, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues ya ahí es una atención, pues, médica y psicológica, que se lo cita, pues, 2 a 3 veces por semana, ¿no? Ok. Exacto. Entonces, pues, hay un tercer tratamiento, que es el tratamiento ya residencial. En este caso, cuando ya el paciente abandona el tratamiento, ¿no? Ya. No se adhiere. Entonces, ya hay un tratamiento residencial. ¿Y en qué consiste, ¿no?, ese tratamiento? Ya, el tratamiento residencial prácticamente es, el paciente va a ser internado en cualquier casa de acogida que tiene el Ministerio de Salud Pública, o a su vez, si es un adulto, en el CETAT, ¿no? Uh-huh. El CETAT es un centro especializado en tratamiento de consumo de drogas, ¿no? Y esto es para adulto. Okay. Y para adolescente estamos hablando de la casa de acogida de Los Libertadores, que queda adjunto al Centro Comercial Los Ceibos. Yeah. O también la otra casa de acogida es Juan Elías. Ya. Yeah. Juan Elías. Sí. Irene, y una pregunta que imagino que muchos de nuestros amigos que nos están viendo se la estarán haciendo, ¿no? Para recibir este tipo de tratamientos, pues antes que nada yo creo que la persona interesada debe de estar consciente que tiene un problema y quiere buscar ayuda, ¿verdad? Sí. Porque a lo que voy, dame un segundo, disculpa que te interrumpa, es, ¿o hay alguna forma de obligar, por ejemplo, a tu hijo adolescente a que acuda o que se interne a este tipo de programas? No, en realidad estos tratamientos prácticamente el paciente lo decide. Así, ¿no? Es. Es la,
es prácticamente trabajamos con la voluntad del paciente. Yo creo que lo estoy preguntando a propósito porque seguramente muchos amigos, amigas que nos están viendo, pues si tienen ese problema en la familia, ya deben estar pensando, pues allá lo voy a llevar, aunque sea a la fuerza, y así no funciona, ¿verdad? No. No, realmente tenemos los centros de salud, que es donde tienen que, primero, como les decía anteriormente, agendar, ¿no? Uh-huh. Agendar. Y es donde el psicólogo, pues, por su mismo hecho de ser un profesional en el área de salud mental, uh-huh, va a crear esta empatía, va prácticamente a convencer al paciente cuán importante es recibir esta ayuda. Ok. ¿No? Porque, pues, prácticamente como que después de un tiempo nos damos cuenta de que ese paciente se va a deteriorar. Uh-huh. Entonces, pues, un poco trabajar eso, el miedo, ¿no? O sea, lo primero antes que nada es reconocer que tiene un problema y por lo tanto que frente a ese problema necesita ayuda. Por si no hay esa parte, va a poder funcionar cualquier tipo de así intervención. Es. Mucho la intervención de la familia. Por supuesto. Crear esa empatía, uh-huh, crear ese lazo de afectivo, ¿no? Uh-huh. Cuando nos enteramos que los chicos, que los adolescentes están con este problema, okay, ¿no? Un poco llegar a ellos. Perfecto, sí. Perfecto. Ahora, ¿qué te parece si antes de continuar hablando con esto, hacemos una pequeña pausa, ¿ya? Y al regresar, pues como les había ofrecido, comenzamos a leer un poco verdades que tenemos en la palestra, ¿verdad? Ok. Ya regresamos con más de su programa Vida Mejor. En su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre alcohol, tabaco y drogas, en compañía de la psicóloga clínica Irene Arboleda. Y como les había ofrecido, en este bloque vamos a leer algunos enunciados que nos tiene preparado nuestro equipo de producción para saber si se tratan de creencias que son reales o si se tratan de mitos y que por lo tanto hay que aclarar. Entonces, ¿qué les parece si leemos nuestro primer mito? Dice, los adolescentes suelen caer en la ruta del alcohol, tabaco y drogas por influencia de las amistades. Irene, ¿tú qué piensas? Justo en el primer bloque hablábamos de la importancia de la familia, ¿verdad? ¿Qué tanto peso real pueden llegar a tener las amistades en que un adolescente se ponga en contacto con las drogas y se involucre en este mundo? Sí, ahí sí hay influencia de los grupos de amigos, uh-huh, ¿no? De los pares. ¿Por qué? Porque el adolescente siempre busca identificarse, uh-huh, busca ser tomado en cuenta. Okay. Entonces, por ende, sí se va a dejar influir por estas personas que no podríamos llamar amistades, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sino son personas que tóxicas, okay, ¿no? Que en realidad puede sí influir en los chicos. Niños, porque sí hay niños ya con consumo de droga, uh-huh, y adolescentes. ¿Sí? Y en este caso, si ponemos en una balanza el tema de la familia versus las amistades, ¿cuál tú crees que pesa más al final? Al final, uh-huh, pues la familia. La familia, ¿verdad? Sí, así es. La familia es el núcleo. Uh-huh. Porque en definitiva, yo creo que si tú tienes unos padres, una familia que te apoya y te orienta apropiadamente para empezar a hablar, pues te va a ayudar a saber escoger tus amistades y reconocer justamente ese tipo de personas tóxicas, ¿verdad? Así es, así es. El adolescente va a tener una comunicación asertiva con, uh-huh, los familiares, ¿no?
con la familia en sí. Entonces va a manifestar las amistades, entre comillas, que tiene, uh-huh. ¿no? Y qué es lo que, cuál es el tema que trata con ellos, qué es lo que aprendió uh-huh. ¿no? fuera de su hogar. Entonces, cuando hay esa comunicación, como llamamos comunicación asertiva, uh-huh. entonces el adolescente va a informar lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Que hay cierto amigo uh-huh. que pues está hablándole de este asunto, ¿no? Está, pues, sí tiene ciertas conductas que tal vez él quiere imitar. Uh-huh. ¿no? Entonces uh-huh. ahí viene la intervención de la familia con la comunicación, la información que debe dar. Correcto. Entonces, uh-huh. en relación a nuestro primer mito, pues por lo tanto, sí es verdad que los amigos influyen definitivamente, pero es también verdad que tiene un peso igual o mayor el tema del apoyo familiar, la comunicación familiar, sobre todo con los padres, ¿verdad? Así es, bien. Por supuesto. Muy bien. ¿Qué te parece entonces si leemos el segundo? Okay. Pongan el segundo mito, por favor. Gracias. Dice, las drogas no deterioran el estado físico, al contrario, se tiene mejor resistencia. Esa es una creencia popular, de hecho, en relación al tema de las drogas. ¿Y tú qué crees? Sí, eso es falso. Completamente, en realidad, ¿verdad? Sí, en realidad aquí no hablamos de fortaleza, de vitalidad. Al contrario, estamos dándonos cuenta que quien está consumiendo más alcohol, más droga, uh-huh. en realidad tiene la predisposición de llegar a ser adicto, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo te hago una pregunta. Hay mucha gente que consume drogas, o a veces ni siquiera las drogas ilegales, el alcohol, ¿ya? Uh-huh. Solo con el fin de, dice, bueno, es que yo necesito tomarme un traguito para sentirme mejor, ¿sí? O para superar tal situación, me siento de tal o cual forma, pero si yo me tomo mi trago de lo que sea, solo o acompañado, eso hace que me olvide de las penas o que me olvide de mi situación particular y de esa manera ayuda a que me sienta mejor, ayuda a que me relaje. ¿Eso es válido? ¿Eso es...? Bueno, en realidad todo tipo de droga sí produce hormonas que nos hace sentir feliz, ¿no? Uh-huh. Que nos causa placer, como la endorfina, uh-huh. ¿no? La dopamina. Uh-huh. Entonces, pero a su vez no es que me voy a sentir bien. Obvio que por unos minutos, hasta que haga efecto uh-huh. la sustancia, pero uh-huh. luego el problema va a ser más fuerte, uh-huh. porque va a tener un problema en su entorno familiar, un problema económico y un problema de salud. Uh-huh, uh-huh. Es decir, es verdad que desde el punto de vista neuroquímico, pues por ejemplo, frente al consumo del alcohol o ciertas drogas, hay liberación de sustancias que nos dan, nos provocan placer. Y puede ser que sí, efectivamente, nos hagan sentir mejor en un momento determinado, pero no a partir de la solución de aquello que nos ha generado este malestar, sino que es una cuestión artificial, ¿verdad? Y una cuestión artificial que hemos nosotros provocado que en nuestro organismo se genere, pero que secundariamente nos trae problemas, no solo de salud a nosotros, sino también en nuestro entorno, ¿verdad? En nuestra familia. Así es, un autoengaño en realidad. Así es, muy bien. ¿Qué te parece si leemos nuestro siguiente mito? Las relaciones sexuales son más satisfactorias bajo el efecto de las drogas. Esto también es una creencia muy popular, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Y creo que aquí parte de la responsabilidad la tienen muchas películas y mucha publicidad que se ve por ahí en relación al consumo de drogas y el sexo. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Será cierto o no? Bueno, eso es falso. Completamente falso. Totalmente falso. Como yo les dije, le expliqué al comienzo, ¿no? de la entrevista, que en realidad la droga, todo tipo de droga, afecta la parte sexual. Uh-huh. ¿no? En realidad, eso es totalmente mentira. Completamente falso. Perfecto. Ahora, me están indicando que tenemos un par de consultas por redes sociales. ¿Qué te parece si antes de seguir leyendo los mitos, pues atendemos esas consultas? Okay, vamos a leerlas. Dice, buenos días. ¿Qué hay de cierto cuando uno empieza con un problema de adicción en edad adulta? Es más difícil dejarla que cuando se empieza de joven. Interesante esa pregunta. ¿Tiene algo que ver la edad en la que empieza la adicción con la facilidad o no de dejar la misma?
Bueno, cuando se empieza este problema del consumo, del uso y consumo de droga a temprana edad, es más propenso a la adicción. Ok. Sí, sí, es más propenso. O sea, mientras más tempranamente comienzas a consumirlo, con mayor probabilidad desarrollas adicción y por lo tanto más difícil es dejarlo. Por supuesto. A edades más tardías es menos probable que desarrolle, o sea, igual se puede producir una adicción. Obvio. Pero es menos probable que desarrolle adicción y por lo tanto es más fácil dejarlo. Sí. Eso es lo que estamos haciendo. Produce adicción igual. Uh-huh. Pero sí, el adulto sí está predispuesto, ¿no? Uh-huh. Por su misma edad a racionalizar su problemática uh-huh. y a buscar ayuda. De hecho, aquí voy a aprovechar para hacer un paréntesis en relación al tema de las drogas ilegales, como por ejemplo la marihuana, ¿sí? Mucha gente trata de justificar el consumo de la marihuana diciendo que, pues, que es una droga que incluso se utiliza con fines médicos y que si se utiliza con fines terapéuticos, pues es buena, ¿ya? Entonces no tiene nada que ver que una droga pueda ser usada con fines terapéuticos con el hecho de que sea peligrosa o no, ¿verdad? Porque hay medicamentos que normalmente se utilizan, ¿ya? Que cuando se usan, pues se los usa con una prescripción médica de manera controlada y por un tiempo específico para manejar una dolencia, ¿ya? Pues en el caso también de ciertas drogas que normalmente son ilegales, como la marihuana, para manejar cierto tipo de dolencias, también hay una prescripción de por medio y un uso que tiene ciertas características, ¿ya? Que no ni remotamente son iguales a las que se dan cuando pues, una persona lo consume pues, a libre albedrío, ¿ya? ¿No, verdad? Claro. Entonces, pues no es lo mismo una persona que tiene cáncer, que tiene un dolor crónico y que frente a esa molestia, esa dolencia, pues dentro de la estrategia que se está utilizando para mitigar ese dolor, se proporciona marihuana o lo demás, a una persona joven, ya adolescente, que quiere consumir esa droga o cualquier otra, pensando erróneamente que pues va a mejorar, por ejemplo, su desempeño sexual o qué sé yo, ¿verdad? Ya. Hay que recordar siempre que toda droga produce adicción. Así es. ¿No? Y que pues la marihuana, sí, es verdad, la minimizan porque dice que pues no causa adicción. Sí. Claro que causa adicción. No, causa adicción a largo plazo, pero la causa, ¿no? Uh-huh. De hecho, y no solo eso, aquí hago un comentario como genetista, hay personas que no lo saben, pero cada uno de nosotros responde de una manera muy particular a los distintos tipos de drogas y medicamentos también, ¿ok? Y hay personas que frente, por ejemplo, al uso de ciertos medicamentos comunes puede desarrollar efectos adversos. Y asimismo, frente a determinadas drogas ilegales también hay ciertos efectos adversos. Por ejemplo, se conoce bien que hay ciertas personas que con cierta predisposición genética, si se ponen en contacto con la marihuana, desarrollan esquizofrenia, que es un trastorno psiquiátrico. Así es. Y es producido, no es que es producido por la marihuana, sino que tiene una característica genética que hace que cuando se exponen a ese factor ambiental se desencadene ese problema psiquiátrico. Entonces, pero uno no puede saber quién tiene esa predisposición genética o no, a menos que se haga todo un estudio genético completo. Así que no es que voy a dar una probadita para ver cómo me va. Entonces, lo ideal es ni siquiera probarlo, ¿verdad? Claro. Porque uno se arriesga siempre. Así es. Siempre recordar es una droga. Bueno, y te vamos a leer nuestra segunda consulta. Dice, mi esposo bebe casi todas las semanas. Muchos me han dicho que es un alcohólico. ¿Cómo diferencio si es en verdad? A ver, pero si es un alcohólico o solo lo hace por diversión. Esta pregunta también es muy interesante. Muy interesante porque hay gente que efectivamente consume alcohol regularmente, ¿sí? Y no se autocataloga como alcohólico. Entonces, explícanos un poquito en qué momento pues una persona se considera que es alcohólico o no. Ya. Estamos hablando aquí ya de un abuso, uh-huh. ¿no? Porque está hablando de que cada fin de semana hay compromiso y pues participa, uh-huh, uh-huh. ¿no? De consumir alcohol.
pues ya aquí estamos hablando de un problema. Uh-huh. Un problema. Porque en realidad, si a esta persona, por A o B motivo, no asiste a una reunión el fin de semana, obvio, no lo va a hacer ahí, pero lo va a hacer en otro lugar. Uh-huh, tal vez en su propio domicilio, o tal vez, bueno, una cervecita y con esto para enfriarme, ¿no? Y nada más. Entonces, lo minimiza. Pero en realidad ya es un abuso de alcohol. Ok. Es decir, yo quiero dejar esto bien en claro porque, pregunto yo, ¿necesariamente hay que consumir alcohol, por ejemplo, todos los días hasta el estado de embriagarse para poder considerar que esa persona está abusando del alcohol o es un alcohólico? ¿O basta con que una persona habitualmente consuma, por ejemplo, todos los días, ¿ya?, alcohol, no sin llegar a la borrachera, pero que lo haga todos los días para ya eso tratarse de un alcoholismo? Recordemos la tolerancia, ¿no?, que consiste en que cada vez voy a necesitar ya no poca cantidad, sino cada vez más. Okay. Entonces eso me va a crear una dependencia. Ok. Sí. Es decir, el hecho ya de consumo diario, eso es una forma de alcoholismo. De crear... Y que efectivamente pues puede ser que no lleguemos al estado de la embriaguez justamente porque se consume tanto que vas desarrollando tolerancia, así, ¿verdad? Así es. Muy bien, qué interesante. Bien, ¿qué te parece, Irene, si hacemos ahora una pequeña pausa? Y, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre alcohol, tabaco y drogas, en compañía de la psicóloga Irene Arboleda. Y bueno, en este bloque vamos a continuar hablando un poquito de los mitos y finalmente con algunas recomendaciones, pero tras las cámaras estábamos conversando algo interesante, ¿no?, en el tema de lo que es la familia y el ejemplo, y es que a veces, pues cuando tiene uno un familiar o padre que consume, ya sea alcohol o qué sé yo, puede provocar también el efecto contrario en sus hijos, es decir, que el hijo diga, ah, no, yo no quiero ser así, no voy a tomar alcohol o fumar. Sí. ¿Puede suceder eso? ¿Y claro, de qué depende eso? En un porcentaje mínimo, pero sí se da, ¿no? Eso pues depende prácticamente del temperamento de la persona, ya, ¿no? Opta por bloquear, ¿no?, y decir, bueno, yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi papá o que hacía mi papá. Ya, eso sería un bloqueo. Así es, un bloqueo emocional. Pero eso depende entonces es del temperamento del niño en este caso. Obvio, influye mucho el temperamento. Oh, ya. ¿Y ese temperamento qué características tiene? ¿Hay alguna particularidad o...? Bueno, el temperamento, nacemos con el temperamento. Así es. Ya. Que conforme pasa el tiempo, pues en el proceso de nuestra evolución se va creando ya el carácter. Ok. ¿No? Entonces sí, influye mucho es el temperamento y pues conforme pasan el tiempo y nuestra evolución también va a ir la parte del carácter. Ya. ¿Ya? Decir no, porque esto no me lleva a nada bueno. Ok. Interesante. Muy bien. Pero lamentablemente es la minoría, ¿verdad? La mayoría sí en el ejemplo. Claro, es un mínimo porcentaje, okay, por supuesto. Bueno, vamos a continuar leyendo los mitos que teníamos pendientes, ¿les parece? Dice, tomar una copa de vino al día no es alcoholismo. ¿Qué te parece, Irene? Bueno, si lo vamos a ver así, imagínese, no hubieran personas alcohólicas, no hubiera problemas de adicciones. Sí. Ahora, yo supongo que el tema de este mito procede justamente de ciertas culturas en donde es habitual, por ejemplo, como parte de una cena, acompañarla con una copa de vino. Entonces,
¿Eso es normal? ¿No es normal? ¿Es alcoholismo? ¿No es alcoholismo? Hay vino, en realidad, hay vino que su porcentaje de alcohol es mínimo, ¿no? Bueno, escaso, pero sí lo hay. Entonces, bueno, eso como que sí nos podría ayudar en cuestión de nuestra salud, pero con un grado mínimo de alcohol. Ya, pero igual sigue siendo una forma de alcoholismo. Así es. De hecho, el problema también deriva de que, partiendo de esto que es un mito, ¿no? ¿Ya? Es que aquí no hay tampoco cultura alcohólica. Es decir, aquí tú si tú das una recomendación de ese tipo, que tomar, por ejemplo, una copa de vino al día puede tener algún efecto positivo, que entre paréntesis hay que aclarar que no es cualquier tipo de vino, ¿sí? El problema es que aquí la gente dice, ah, pues si una copa es saludable, pues la botella mejor. Así ¿sí? Entonces, no se toma la copa, se toma la botella. Se ¿ya? termina entonces, tomando una botella y va no, por una segunda. Y va por una segunda. Así es. Y si al día siguiente estás con la resaca o chuchaqui, pues te quieres quitar la resaca tomando más todavía. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, esa falta de cultura alcohólica, pues obviamente hace que se vuelva imposible dar un tipo de recomendación de esa naturaleza en nuestro medio, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, leamos el siguiente mito. Tomar una copa de vino al día, ya la pasamos. La siguiente. La depresión y baja autoestima puede hacerte caer en la ruta del alcohol, tabaco y drogas. ¿Será cierto esto? ¿Que estos estados te predisponen a consumir alcohol? Claro, tabaco o cualquier otro tipo de droga ilícita. Porque, sí, porque todo tipo de droga, legal o ilegal, nos produce esta famosa hormona. Ah, la droga. Ya, claro, lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Es una forma artificial tratar de hacerte sentir mejor. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aparentemente nos sentimos feliz, contento. Pero en realidad termina siendo también un problema, ¿no? Corto tiempo o a largo tiempo, pero termina siendo un problema. Ahora, una cosa que yo quiero destacar de esto, ¿no? Es que el tema de la depresión efectivamente te puede llevar al consumo de drogas, sí, pero no es que necesariamente todo el que consume drogas o está en contacto con las drogas es porque estaba deprimido. No exactamente, pero sí podríamos hablar de un problema de fondo, ¿no? Ya. ¿Qué situación él en su vida no ha podido superar? Ok. ¿No? Entonces, pues, por no buscar una ayuda profesional en el área de salud mental, optamos por lo más fácil. Ya. ¿No? Tomar. Correcto. ¿No? Que a veces no es una situación tan evidente como una depresión, pero sí pueden, por ejemplo, ser situaciones a nivel de la autoestima, ¿verdad? Claro. Es que, claro, la baja autoestima es sinónimo de depresión. ¿Ah, sí? ¿No? Y pues los problemas que tenemos a diario, cuando no lo sabemos manejar, no lo sabemos resolver, ¿no? De forma asertiva, pues sí nos causa, pues como que la falta de resiliencia, ¿no? Y pues mi valor como ser humano decae. Okay. Entonces tengo que buscar una ayuda, ¿no? Correcto. Aparentemente como una medicación. Cuando acuden a estas medidas, ¿no? Ya sea el alcohol, lo que sea. Interesante, muy bien. Ahora, Irene, ¿qué te parece si vemos una nota que nuestro equipo de producción nos tiene preparado en este bloque? ¿Sí? Recomendaciones para evitar caer en el alcoholismo es tratando de no ingerir esta sustancia durante la adolescencia, ni antes ni después de ella. Es mejor hacerlo en la etapa adulta para fomentar la abstinencia alcohólica, ya que esta conducta proalcohólica suele presentarse en jóvenes debido a que hoy en día es muy común que haya este tipo de bebidas en cualquier reunión social. Lo mismo sucede con el tabaco. También está inmerso en la sociedad como una sustancia que se puede ingerir normalmente, pero el problema radica cuando se vuelve una adicción.
ya que la Organización Mundial de la Salud manifiesta que el tabaquismo sería el causante de más de 5 millones de muertes al año. Pese a que en algunos países ciertas drogas ya están legalizadas, de igual manera no deja de ser un arma mortal a la hora de convertirse en algo adictivo. Y la forma de prevenirlo es tener en cuenta lo importante que es nuestra integridad como ser humano y hacer conciencia no solo del daño que le hacemos a nuestro cuerpo, sino también a nuestros seres queridos. Bien, Irene, ya estamos acercándonos al final del programa y antes de culminar, nos quedó en el pendiente un último mito que dice que el dejar de fumar es solo cuestión de voluntad, ¿sí? ¿Eso será cierto? ¿Que uno puede simplemente dejar de fumar cuando uno toma la decisión de dejar el tabaco? ¿O hay algunas otras situaciones involucradas en poder dejar el tabaquismo? Bueno, en realidad sabemos que la nicotina es una droga altamente adictiva. Uh-huh. Y por ende siempre va a necesitar la ayuda de un profesional. Uh-huh. Con tratamiento medicamentoso, con tratamiento psicológico. Uh-huh. Y claro, hay excepciones, obvio. Uh-huh. Y creo que en todo se da, ¿no? Siempre hay excepciones que sí, en ciertos casos, pero cuando no hay una adicción. Claro. ¿No? Hay simplemente un abuso. Ahora, yo ahí también quiero aportar algo desde el punto de vista genético, porque así como dije que cada individuo reacciona de manera muy particular a los medicamentos y a las drogas ilícitas, pues esa, pudiendo potencialmente desencadenar efectos adversos, pues también hay personas que tienen una mayor predisposición genética para desarrollar una adicción con más facilidad que otros. Entonces, hay personas que frente al consumo de una X cantidad de una sustancia, ya sea legal o ilegal, pero que sea adictiva, pues desarrollan más rápidamente, ¿sí?, esta adicción y esta dependencia física a ese medicamento, bueno, en este caso a esta droga, que a otras personas. Entonces, de ahí que pueden haber dos individuos que consuman la misma cantidad de una determinada droga durante un mismo tiempo y a uno se le haga más fácil abandonar el consumo de esa droga que a otra. Pero no solo por un tema de voluntad, ¿sí?, sino porque efectivamente desde el punto de vista físico hay uno que está más afectado que el otro. Entonces, obviamente, el que tiene menor desarrollo de dependencia frente a este tipo de drogas, pues efectivamente la voluntad también influye, porque obviamente es una cuestión de decisión. Eso hay que destacarlo, no es cuestión de simplemente pues tomarse algún fármaco, algún medicamento que sea, sea o contrarreste el efecto de una droga. No, tiene que haber voluntad y pues de ahí todo un proceso de desintoxicación para poder superar el problema. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Así que, bueno, como no sabemos quién tiene mayor o menor predisposición, lo ideal es siempre, como decía prevenir. La nota, es no estar en contacto, evitar el consumo. Entonces, prevenir. Irene, nos queda un minutito rápidamente. Tu recomendación final para nuestros amigos televidentes en relación al tema de las drogas. Bueno, sí, saber que en realidad el entorno familiar es importantísimo para prevenir cualquier tipo de problemas con el consumo de alcohol, tabaco y droga, ¿no? En realidad sí, eso es muy importante, la base familiar. Así es, así que no podemos nosotros desvincularnos del problema como padres, ¿sí? Y no podemos dejarle todo el peso de la responsabilidad ni a los amigos, ni a la sociedad, ni a las escuelas y colegios. Recuerden que la familia es lo más importante en este tipo de situaciones, sobre todo para prevenirlas. Así que, Irene, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Y a ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros. Y recuerden que si llegaron un poquito tarde a este programa, a este episodio, pues pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.